En busca de los 700, Albert Pujol pegó dos jonrones en fiesta de Los Ángeles Dodgers. El dominicano Albert Pujol pegó dos jonrones y sumó 775 de por vida con Los Ángeles Dodgers en la Grandes Ligas. Mediante el juego de los Diamondbacks de Arizona y Los Ángeles Dodgers, Albert Pujol le dio continuación a un rally de carreras que hizo su equipo a base de jonrones. Después de ver cómo Justin Turner y Mookie Betts pegaron jonrones con las bases llenas y varios jugadores más pegaron jonrones, Albert Pujol, quien es el jugador activo con más jonrones, no podía quedarse de brazos cruzados, siempre castigando a los zurdos. En esta ocasión se lo depositó a 387 pies con una salida de 107 millas por hora. Sin embargo, en la octava entrada, cuando su equipo tenía una ventaja de 19 carreras, Albert Pujol no perdonó al jugador de posición que estaba lanzando por los Diamondbacks de Arizona, dada la situación, Jock Reddy, de quien Pujol se aprovechó para pegarle otro jonrón, el número 13 de la temporada con Los Ángeles Dodgers. Albert Pujol tiene 20 temporadas con 10 jonrones o más en la Grandes Ligas. Ahora batea para 2.34 con 13 jonrones y 35 carreras remolcadas en 1.62 juegos disputados en esta temporada. Ningún otro jugador activo llega a 600 jonrones en la Grandes Ligas, mientras que Albert Pujol persigue el sueño de ser el primer latino en conectar 700 jonrones en la historia de la Grandes Ligas. Aquí te dejo los dos enormes jonrones de Albert Pujol y se acerca a los 700 jonrones en la Grandes Ligas. Además, te dejaré algunos bambinazos más que el dominicano ha conectado con Los Ángeles Dodgers en esta temporada. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Association champ, Giants won the National League. Albert drives this one.